And I was running far away. Would I run off the wall someday? Hola, ¿qué tal? Yo soy Topaz Mercury de Caballeros 5 Soles. Me tocó presentar nuestra nueva sección, Trivia Mictlán. Hoy tenemos como invitada a una chica que ya hemos tenido antes en Promesas Digitales. Ella es actriz, le gusta mucho el teatro. Hoy está con nosotros Consuelo. ¿Cómo estás hoy? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Gracias por invitarme de nuevo. Contenta de estar aquí con ustedes y nerviosa por este nuevo juego dinámica, pero pues vamos a ver qué pasa. No te preocupes, vas a ver que te vas a divertir. Tenemos de todo un poco. Hoy tendremos un chicas versus chicos. Vas a estar acompañada de nuestra miembro del staff, Jen. ¿Cómo estás hoy, Jen? Ay, no. Ya va. Todo el optimismo. Se notó el optimismo. Vamos con los chicos. Vamos a empezar con Lorro. ¿Cómo estás hoy, Lorro? Bastante nervioso, para ser sincero. Correcto. Y Alex, ¿cómo estás? ¿Listo? ¿Vas a ganar? ¿Van a perder? ¿Cómo va a estar? Si mi memoria no me falla, que siempre me falla, vamos a ganar. Entonces, pues, todo bien, creo. Creo. Vamos a dar un poquito de las instrucciones que hemos realizado en los anteriores para que, si es la primera vez que estás aquí, agradecemos que dejes el me gusta en la página. Y, pues, ¿cómo es Trivia Mictlán? Tenemos tres datos importantes aquí en YouTube, que es dato cultural, dato geek y dato deportivo. Vamos a ir pasando cada dato, va a contestar una pregunta cada quien, y si la aciertan, ganan un punto. Si no la aciertan, no ganan nada. El equipo contrario puede robar un punto. Si es que aciertan, si fallan, les quitamos un punto, y así nos vamos a ir hasta la cuarta ronda. El equipo que vaya perdiendo va a escoger, pues, el dato que le gusta más para tratar de reponerse, y vamos a ver quién gana. ¿Todo listo, muchachos? A darle. Listo. Adelante. Excelente. Pues vamos a comenzar con la invitada. Ok. Muy bien. Vamos a ver qué dice la suerte. La hojita misteriosa nos indica. Dato geek va a ser el dato. ¡Ay! Ok. Tendrás un minuto en cuando termine. Déjame checar las preguntas de la interventora. Tan, tan, tan. Listo. Mencióname tres enemigos de Batman. Corre tiempo. El Guasón, Harley Quinn y la venenosa, Hiedra Venenosa, ¿sí se llama? Correcto, Hiedra Venenosa. Ok. Ay, no. Punto para Consuelo. Ahora vamos con los chicos. Alex, ¿estás listo? Dale. Va, que va. Ponme una así de fácil, por favor. A ver qué dice. Bueno, tiene que ver algo. Dime tres películas de terror que salgan payasos. Las de eso. Valen solo uno. Vale una. La de eso. Ok. Que salgan payasos. Eso uno, eso dos y eso tres. Ay, ¿cuáles? Tic-tac, tic-tac. Con payasos. Ah, no soy tan bueno con las películas de terror. ¿Cuánto tiempo me queda? 25 segundos. Ah, demonios. Eso. Venga, te faltan dos. Nada más. 5, 4, 3, 2. No, uno. De plano, no. Tiempo. Va a haber robo de las chicas. Tienen que dar otros tres. Ay, yo la verdad no sé. ¿Ok? No. Eso estuvo muy manchado. ¿No va a haber robo? Ok. No. Ni siquiera un payaso de fondo así de que estuviera cruzando de, ah, payaso ahí. No, nada. En ningún lado los payasos. Ok. Pequeña Jen, lista.
No, pero bueno. Vamos a ver qué dice el dato geek. Pam, pam, pam. Ok, esta suena acorde a ti. Menciona tres chicas pelirrojas del anime, de cualquier franquicia. No sé si cuente como pelirroja, porque muchos dicen que sí es pelirroja, pero una es Kobayashi. Una es Kobayashi. ¿De qué anime es? Porque no sabemos muy de bien. Kobayashi, de Kobayashi no Maid Dragon, es la protagonista. Ah, ok, la chica lente sí cuenta, te faltan dos. La otra es la waifu de todos, de High School XDXD. Pero tienes que decir el nombre. Ah, ¿cómo se llamaba esta waifu? Bueno, la voy a cambiar. Ok. No sé si cuente la de Lucy, porque realmente tiene el cabello rojizo, no rosa. ¿El nombre se llama así, Lucy? ¿De qué anime es? De Elfen Lied. Lo tiene rosa, pero realmente es rojo. En los cuadros los pintan de color rojo. Ah, vale, sí cuenta. ¿Te la cuentan? Sí, sí, te cuenta, queda sí, cuenta. 20 segundos. Y la otra... Ah, no, es café. Esa es... 10, 9, 8, 7, ah, no, es hombre. Ah, no, 6, sí, cuenta. ¿Es mujer? ¿Es mujer? 5, es, tiene que ser mujer. 4, ah, no. 3, ah, se me dio su nombre. ¡Uno! ¡Tiempo! ¿Lorro, estás listo? Me faltó uno. ¿Quieren robar? No pueden decir los mismos, tienen que ser diferentes. Yo no tengo ni la menor idea de qué estamos hablando, Lorro. Por favor, hombre, ayúdame. ¿Y si yo digo el que falta nos cuenta? Ay, si no es cierto. No. Apóyanme. Eso estaría bastante... Pues, puedo intentarlo, pero no prometo nada. ¿Estás de acuerdo, Alex? Sí, pero sí, si fallas, miedo. Tienes menos uno, ¿eh? Sin miedo, nos quedamos. Sí, pero... Tenemos puntos que perder. Por eso lo consulto con Alex. Tú dale. Vas, okay. Conocimiento y poder. Ok. Sería Rias Gremory, la de High School DxD. Ok, te faltan dos. Erza Scarlet, de Fairy Tail. Sí lo cuenta, falta uno. Y... Ah, el último. No se me vino un puro hombre. Ah, hombre. Hombre, este es hombre, ese es hombre, ese es hombre. Ah, no, ese es gay. Te quedan 30 segundos. Ah, fuck. Puedes, tú puedes. Ya se me acordé del otro. Muy tarde, Jen, demasiado sí, tarde. Sí, ya me acordé. No me acuerdo el nombre. 10, 9, otro personaje, 8, otro anime, no importa. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, tiempo. Ah, mi cabeza. Tiene Lorro menos 1. Perfecto. Yay. Se hizo el esfuerzo, Lorro. Se hizo el esfuerzo. Correcto, y cerramos contigo, Lorro, a ver si recuperas el menos 1. Vamos a ver qué te toca. Sí, cierto, no teníamos ningún punto, qué triste, los payasos. Ok. Los payasos. Tenemos puntos que perder, no pasa nada, vamos a quedar en cero. No pasa nada. Tenemos nombre del personaje de Harry Potter que mata a Sirius Black. Sirius. Corre tiempo. Bellatrix Lestrange, ¿no? Correcto. Gracias. Okay, ya no tienen menos 1. No, cero. Muy bien. Como empezó Consuelo, vamos con los caballeros. Alex, ¿estás listo? Sí. Ok. Vamos a ver qué dice la suerte. Tan, tan, tan. Tan, 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 tan. Dato cultural. Bueno, no empecemos con deportivo, eso está bien. Sí, los deportivos han tardado, eso es bueno. Vamos a ver qué indica el dato cultural. Pam, pam, pam. Para Alex. Ajá. Ok. Mencióname tres dioses prehispánicos. Corre tiempo. Fácil. Quetzalcóatl, Tlaloc y... ¿Te falta uno? Huitzilopochtli. ¿Cuál?
la pronunciación. ¿Ya ven? Huitzilopochtli. Correcto, correcto, correcto. Va, 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 va. ¿Ya ven por qué me quejo mis videos? Para eso hacemos videos en este canal. Perfecto. Vamos con un empate momentáneo. Le toca a Jen. ¿Lista, Jen, para el dato cultural? No, pero vamos. Ok. Ay, no. Vamos a ver. Pam, pam, pam. Van a empezar con las capitales. No, mira, no te tocó capitales. Ah. Este video ya se realizó en Caballero Cinco Soles. Yeah. ¿Qué dios egipcio asesinó a Osiris? Corre tiempo. Ese lo hice yo. No. No sé, creo que voy a decirlo mal, pero creo que fue Set. ¡Correcto! Recordando la leyenda que narré. Muy bien, van 2-1, a favor las chicas. Al fin. ¿Listo, Losro? Pues algo. Va que va, va que va. Vamos a ver qué te toca, qué dice el destino. Te tocó una capital. Capital de Bélgica. Ay, necesito estudiar geografía. Por dos. Analiza. Tú con calma, te quedan 40 segundos. Piénsalo. Creo que sé cuál es. Era. Oh, mames. Ahora entiendo mi sufrimiento. Y me la sabía porque lo asociaba con algo, pero ya no me acuerdo. Ahora entienden mi sufrimiento. Con los famosísimos chocolates belgas. Era. Quedan 15 segundos. ¿Por dónde queda Bélgica? Empecemos por ahí. Tengo una noción 5, muy vaga, cerca de pero es... 4, 3, 2, 1. ¡Tiempo! ¿Va a haber robo de las señoritas? Por mí no. No. Así no. A la vuelta, joven. Ok, a la vuelta entonces. Consuelo, te toca a ti. Llegó el momento del dato cultural. No. Ok. Vamos a ver qué dice el destino. Ok, es de mitología. ¿A qué dios de la mitología nórdica se le conoce como el padre de todo? O sea, ¿no me pueden dar como pistas? Salió en Marvel. Esa es una buena pista. O sea, el que muchos aman y... ¡ay, no! Piénsalo, ¿el padre de todo? O sea, es que como dijiste Marvel, solo puedo pensar en Thor, pero no sé si es él, o sea, cero sé. Porque tú escoge. No sé nada de Marvel. ¿Se puede ayudar? No. Ah. O sea, y si no me la sé, ¿qué pasa? ¿Puedo pasar? No, nada más, pues no ganan puntos, pero no pierdes tampoco. Bueno, no me la sé. Y lo que dicte tu corazón, ¿quieres aventarte con Thor? No, prefiero decir que no me la sé y que tú me digas cuál es la respuesta para ser más culta. Ok. Está bien. Concluye el tiempo, pero hay que ver si van a robar los caballeros. Yo sí. Alex. ¡Ay, no! ¿Bien, Alex? Corre tiempo. Espera, sí, su nombre es ese, ¿no? Sí, Odín. ¡Correcto! ¿Ese es Alan Marvel? Sí, es Alan Marvel. Alan Marvel. Todas las películas. ¿A Tony Hopkins? Todas las películas de Thor. Entonces empató el marcador, muchachos. 2-2. Y llegamos al tercer dato, al que le encanta Jen, al que siempre le va muy bien, el dato deportivo. Uy. A todos nos va mal en Messi. Y adivine con quién voy a comenzar. Con Jen. Con Jen. Perfecto, maravilloso. El dato deportivo llegó. Vamos a ver, Jen, ¿qué te toca? ¿Qué te toca? Ay. Veamos. ¿Qué será bueno?
Ok, esta yo creo que es tranquilona. ¿De qué país? Te voy a nombrar un equipo de fútbol y tú me vas a decir de qué país es. Se llama Atlético de Bilbao. Corre tiempo. ¿A qué? Atlético de Bilbao. O Bilbao Athletic Football. Bilbao, Bilbao. Que te suene más. ¿Qué te suena Bilbao? ¿Cuál es la pregunta? ¿De qué país es? Ajá, ¿de qué país es? Ay, creo que yo sé. Ah, pero no sé. O sea, o sea, sí, pero no. O sea, sí, pero no. No, pues sí. Bueno, no sé. Venga, pequeño gente, quedan 20 segundos. Faito. Si digo algo, no me quitan el punto, ¿verdad? No. Bilbao. Digo, cinco. Supongo que preguntaste para cuatro, decir algo, ¿no? Puedes tres, decirlo ya. Dos. Uno. Tiempo. Wow. ¿Va a haber robo? Yo no. No tengo idea, no. ¿Lo yo lo robo. Sí, lo robo. Ah. Ok, corre tiempo. Avíntate. De España. Correcto. Buen punto. Tum, tum, tum. Muy bien, Dorro, muy bien. 3-2, favor los caballeros en esta voltereta mágica. Nada que ver con lo que pensaba. Y vamos con Alex. ¿Listo, Alex, para este dato deportivo? Vale. Va, que va. Tan, tan, tan. ¿Qué dice el dato deportivo para ti? Ay, caray. Saludos a la interventora porque están tan facilitas. No, ah. ¿Es sarcasmo? No estoy sí. Bueno con el sarcasmo. Okay, un gran sarcasmo. Ok, esta creo que es la más a modo. Dice, ¿cuántos jugadores hay por equipo en una partida de LOL o Lego Legends? Corre tiempo. Cinco por equipo. ¡Ay, sí! ¡Sí, la atinó! No la atiné, juego LOL, la toxicidad es alta. Sí. 4-2. LOL es vida. No es cierto. No es cierto. LOL es sufrimiento más no poder. 4-2 y le toca a Consuelo. ¿Estás muy preparada, Consuelo, para este dato deportivo? Sí. Excelente. Vamos a ver, ¿qué será bueno? ¿Qué será bueno? Tan, 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 tan. Ok, te voy a describir un equipo de fútbol mexicano y tú me vas a nombrar qué equipo es. Este equipo de fútbol mexicano descendió, luego regresó a la primera división, luego fue borrado de la liga, ya no apareció, lo desaparecieron el equipo. Su botarga es un tiburón, corre tiempo. Son los Tiburones de Veracruz, ¿no? ¡Correcto! ¡No lo iba a saber! Impresionante, impresionante. Vamos 4-3, 4-3. ¿Listo, Losro, para terminar el dato deportivo? Dale. Va que va. Vamos a ver qué te toca. Nómbrame tres tenistas mujeres de cualquier nacionalidad. Corre tiempo. No, valió madre. Sí estaba difícil. Qué triste que no sepamos, pero sí está difícil. Ay, Dios. No, ni masculinos me sé. Piénsale, hay norteamericanas, fuertes, de chinos, piénsale. Sí. Ah, no, o hay rubias bonitas que hacen, pues, muy buen deporte y también hacen propaganda de perfumes. No sé qué más decirte, te quedan 30 segundos. ¿Propaganda de...? No, realmente el tenis es mi pasión. Entonces, empieza a decir nombres al azar, capaz y latinas hay. Sí, Chloe, sí. Kimberly, no sé, Dana. Esas son los Kardashian, ¿no es cierto? Paola. Sí, es cierto. No sé. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. ¡Tiempo! ¿Va a haber robo de puntos?
No, yo solo voy a hacer No. Ok, parece que no va a haber robo de puntos. Quedamos 4-3, van ganando los caballeros. Entonces, señoritas, ustedes van a escoger el dato deportivo o cultural o geek. ¿Y quién comienza esta última ronda para ver si se recuperan? Hagan team back. Te cedo el elegir, Consuelo. Ay, es que todos están bien difíciles. La verdad es que sí. ¿Cuál les gusta más a todos? ¿El geek? ¿Es como el favorito? No, en general todos somos malos. Sí, en todos. Todos somos malos en todos. El deportivo no nos gusta. Eso sí, okay, es lo único en el que concordamos. No. Es que el cultural me da miedo porque no me quiero ver así como súper mensa. El geek, ¿no? Yo creo que el geek es el más amigable. Va. Va. Para toda correcto. La familia, me parece bien. ¿Y quién quieres que comience? ¿Ustedes o ellos? Nosotras. ¿Empiezas tú o empieza Jen? Jen. La seguridad me agrada. Muy bien, pequeña Jen, te tocó el famosísimo dato geek. Vamos a ver qué dice la suerte. Tan, 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 tan. Vamos. Me voy a poner Star Wars. Sí, es capaz. Ok. Mencióname 4 enemigos de Spider-Man. Corre tiempo. Ay, ¿cómo se llamaba este? Ve por película. Sí, sí. Sí. ¿Venom cuenta? Sí, 1. ¿Se suena el Duende Verde? Sí, correcto, verde. 2. ¿Cómo se llama el de las muchas patas? El de las muchas patas. ¿Cómo se llama? El Duende Verde. ¿El Hombre de Arena? Correcto, te falta otro. 1. ¿Cómo se llama el de las muchas patas? No, doctor. Ya dijo, ¿no? Dijo ¿no? Eran 3, ¿no? No, 4, son 4. El que tiene muchas patas, 4. El que parece araña. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Este que tenía muchas patas. Estás muy cerca. Son muy metálicas. ¿Te puedo dar una pista? Si no es muy obvia, sí. Ay. Es el... 10. Doctor. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. ¡Tiempo! ¿Cómo se llama? ¡Yo me la sé! Estuvo doctor, así de cerca, por 2 letras, por sí. 2 letras. Eso cuenta, ¿no? Medio punto. Es el 80% del nombre. Y yo me la sé, entonces cuando somos equipo... Va. Me dice la interventora que si me lo dice Consuelo, vale. A ver, dime. Es el octopus, es doctor, ¿no? El doctor octopus. Correcto, va. 4-4. ¿Qué estaba diciendo el doctor Oscopus? Algo así. Es que solo me acuerdo de las patas, ya tiene muchas patas. Me acuerdo de la que película. Ese actor es el que hizo a Diego Rivera en la película de Frida. Dato curioso. Es correcto. Un plus, otro punto. empezamos con Jen, ¿verdad? Entonces, Lorro, te toca. ¿Listo? ¿Preparado? El ánimo está intenso, equipo. Sí, ¿verdad? Vamos a ver qué ánimo viene esta. A ver. Mencióname 4 caballeros dorados de los Caballeros del Zodíaco. Ahí vamos. Yo no me sé eso. Yo tampoco. Ayoros, Ayoria y Aldebarán. Correcto. Wow. Vamos 5-4. Ahora canta el opening de Caballeros del Zodíaco. Caballeros del Zodíaco. Oh, Dios. Y llegamos a con Consuelo. Vamos con Consuelo. ¿Lista? ¿Preparada? Sí, de Harry Potter, no es cierto. A ver. Déjame ver si hay, pero creo que no. Ya la dije. Ay, qué será bueno. A ver. Tú. Ay, híjole. Ok. Va la siguiente. Nómbrame 3 superhéroes que no importa si son actuales o que pasaron por la Liga de la Justicia. Corre tiempo. No manches. Son los clásicos, estúpidos. No, pero
O sea, clásico, clásico, no manches, no. ¿Cuántos, no, ¿cuántos sea, tengo sí. que decir? Tres, nada más tres. No, no. Sí. Los primeritos, las películas que han salido ahorita, los actores, ahí relaciona. Ajá. Vamos, no, no he visto ninguna. Cuando te dicen superhéroe. O sea, ¿son los más populares? Sí, 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 tú aviéntalos. O sea, ¿de qué? Capitán América, ¿eso no? No, eso es de Marvel, estos son de DC. O sea, no manchen, ya perdí. A ver, de DC, Superman. Correcto, te faltan dos. Ah, Batman. Correcto, te falta uno. Spider-Man, no. No, no, no. Okay. Piénsalo, si ya tienes estos dos, hay una chica que siempre está con ellos, fuerte, empoderada. La Harley Quinn. No, no, no. No, no. No. No, o sea, ah, sí, la, sí. La, la Mujer Maravilla, la Mujer correcto, Maravilla. Correcto, correcto, correcto. Ay, no, qué horror. Correcto. Tenemos un empate. Alex, tú, okay. tú decides okay. esto, ¿eh? Si, si logras, ganan. Si no, pues a ver qué pasa. ¿Preparado? Ok. Dale, 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 dale. A ver, vamos a ver qué dice. Tun, 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 tun. Pues ya es la última que queda. Okay. Ah, eso no se escucha bien, ajá. Dime tres juegos de cualquier franquicia que sean shooter o de disparos. Corre tiempo. Ah, Valorant. ¿Sí? ¿Halo cuenta? Sí. Ok. Te falta y... uno. Ay, ¿por qué no me gustan los... Ah, Doom. ¡Correcto! Doom? Nice. Muchas felicidades a los caballeros. Hoy ganaron por un muy difícil marcador. La de 6 a 5. ¡Bravo! ¡Bravo! Ha sido un gusto y un privilegio tenerte el día de hoy con nosotros, Consuelo. Platícanos un poco dónde te podemos encontrar en tus redes sociales. Estoy ¿en qué? Ah, en Instagram, en Twitter y en TikTok como Consuelo-TOFL. Así. Correcto, pasen a verla, tiene también unas, unos TikToks también de lenguaje de señas impresionantes, ¿eh? Deberían checarlos, son muy lindos. Son buenos, gracias. Ha sido un placer estar con ustedes, hoy fue un día espectacular, gracias por vernos, esto fue Trivia Mictlán, buenas noches.